La exposición Vanitas Calendario Maxan 2019, que presentamos hasta el próximo 18 de noviembre en el Museo Lázaro Galdiano, está articulada en torno a la obra homónima de Alfonso Albacete, un lienzo encargado expresamente para ilustrar la nueva edición del popular almanaque de explosivos. La obra, Vanitas, toma su título de este popular género de naturalezas muertas del barroco, aquellas obras que tenían como fin simbolizar la fugacidad de la vida terrenal. Una historia que Alfonso ha unido sobre el lienzo con otras dos con las que también hace referencia a la empresa mecenas que le ha encargado esta pintura. Por un lado, un paisaje inspirado en el páramo burgalés, y por otro, un cartel que propone un doble juego, el del cuadro dentro del cuadro, y una referencia clara a todos los lienzos, acuarelas, gouaches y demás que han ilustrado el calendario Maxam desde su primera edición en 1900. Esas dos cuestiones, la relación de Vanitas con la historia de la colección de pintura Maxam y el proceso creativo seguido por Alfonso Albacete desde que recibió el encargo de la Fundación Maxam de realizar la obra que ilustrara la nueva edición de nuestro almanaque, son las que guían el relato de Expo Vanitas. La colección de pintura Maxam se inicia en 1899 con el encargo a un pintor de prestigio, como era Arturo Mélida, conocido ilustrador, pintor y escultor, de una obra destinada a ilustrar un calendario cuyo fin era promocionar los productos de la compañía mecenas. Maxam, compañía española fundada por Alfred Nobel en 1872, siguió haciendo eso año tras año, acudiendo siempre a un artista reconocido por crítica y público y pidiéndole únicamente que realizara una imagen figurativa y que de alguna manera tuviera relación con su actividad. Si pensamos en aquella época, recién iniciado el siglo XX, en que los recursos visuales aún no eran de difusión masiva como lo son hoy en día, periódicos, revistas, televisión, cine, internet, esos carteles se hicieron rápidamente muy populares, adquiriendo el sobrenombre de los calendarios de explosivos. Un tiempo en el que el acceso a la cultura estaba mucho más limitado que ahora, que llevó a que las colecciones que muchas personas iban haciendo de las láminas de esos almanaques año a año fueran conocidas, tal y como decía el periodista Luis Carandel, como el museo de los que no iban a los museos. Hoy la colección de pintura Maxam está formada por más de 100 obras que suponen un completo repaso a la evolución de los gustos populares y de la pintura figurativa española desde 1900 hasta hoy. Un conjunto único por su génesis, su simbología y sus temáticas, con el que Alfonso Albacete dialoga desde su Vanitas. Su bodegón alude a los productos que fabrica la empresa mecenas, algo que el ya mencionado Arturo Mélida incluyó con aires Art Nouveau en la Diana Cazadora que dio imagen al primer calendario. La mujer de su cartel alude a todas aquellas que protagonizaron muchas de las primeras ediciones del almanaque. Damas deportistas, practicantes de la caza y del tiro deportivo en las primeras décadas del siglo XX, como la retratada por el valenciano Cecilio Pla para el de 1908, o de aires más rurales, como la pintada, con aires de ilustración norteamericana, por Pedro Batalla para el de 1953. Un subgénero dentro de la colección Maxam, el de las mujeres de explosivos, en el que destaca, sin duda alguna, el simbolista Julio Romero de Torres. El cordobés dio imagen a cuatro calendarios en la década de los 20 y los 30, siendo el de 1925 el que forma parte de esta exposición. Una imagen cargada de fuerza y una gran tensión dramática, aunque al tiempo también con un punto de humor y sensualidad, con esta mujer que parece extraída de un fotograma o una página de una novela negra. Todo un icono que Eduardo Arroyo reinterpretaría completamente con mucho humor, color y aires pop para dar imagen al año 1999. Y en cuanto a su proceso creativo, Expo Vanitas muestra las primeras ideas, a modo de bocetos, que el encargo de dar imagen al calendario Maxam de 2019 le provocaron a Alfonso Albacete, así como la composición sobre la que comenzó a trabajar tras conocer en la planta de Maxam, en Páramo de Masa, Burgos, la avanzada tecnología que hay tras los productos energéticos. Ideas, recuerdos y conocimientos a los que Alfonso les daría forma con su peculiar estilo, su aire de cotidianidad, sus juegos de luces y sus contrastes cromáticos, en el que podemos ver alusiones al constructivismo ruso,
la abstracción americana o el barroco español al que hemos hecho alusión anteriormente.